Esa no te la gané. Vale, ya. Voy a creer. Hello, hello, good evening. Hello, everybody. Hello. Say hello. Let's hello. Practice this break. Hi. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you. Awesome. You know, I want to listen to you. Your voice is in English. Great. So let's welcome to all of you here for our English class. This is the first time we stay here together. Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien. ¿Ya listos a hablar inglés? ¿Ready to speak Tiene English? Tiene que ser en inglés. Of course. We're going to start like... Yeah, that's important. That's important to start. You know, first of all, let me introduce ourselves because of the time... But we're going to try to learn. En este curso, pues, el objetivo es que podamos aprender inglés y que podamos cada día dar lo mejor de nosotros en nuestras clases. Así que eso hace el reto para nosotros. La motivación es que vamos a dar lo mejor de nosotros. So, for that reason, so we're going to start. And perhaps you're asking a little bit about, you know, about who am I? And so I will talk to you about myself. And I want you to, like, listen carefully. Okay, let me see. Let's start. Okay, so vamos al inicio y espero pues que estén bien. Hay cierta información que quiero que ustedes sepan de este módulo y sobre todo la práctica que vamos a tener en cuanto al idioma. Así que el objetivo es que podamos hablar inglés. Y quiero presentarme. En mi caso, pues mi nombre es William David García. Ustedes me pueden decir Mr. García o William, David o Mr. García, si you feel comfortable. You know, es importante hablar un poquito acerca de la experiencia. Bueno, tengo alrededor de 16 años como docente en lo que es el idioma inglés. También he trabajado en áreas de traducción e interpretación también de lo que es el idioma inglés. Ya tenemos por ahí alrededor de 16 años y pues siempre se aprende el inglés, siempre se practica y se maneja al mejor nivel que sea posible. Así que... comentarles que tengo pues dos especialidades en lo que es el idioma inglés, tanto una licenciatura en ciencias de la educación, especialidad en idioma inglés, y también el profesorado en idioma inglés también. Entonces,
pues ya tenemos por ahí una trayectoria en cuanto a lo que es el idioma y es una experiencia muy bonita el poder ayudar a otras personas a que puedan aprender inglés. That's the goal. En algunas actividades que vamos a ir realizando durante este módulo y se las quiero compartir a todos los que están acá para que ustedes sepan de qué se trata, cómo vamos a trabajar esta área, qué vamos a hacer, a qué nos estamos comprometiendo. Porque eso es importante. Usted acá no se compromete conmigo, no se compromete con la institución, se compromete con usted mismo. ¿Y cuál es el compromiso? Que usted tenga la capacidad de poder aprender el idioma. Que en cada clase que usted tenga esa motivación de participar activamente, de practicar, de realizar las actividades competentes en cuanto al idioma. Es importante que podamos valorar esta parte. Bien, vamos con uno de los requisitos importantes de lo que es este módulo y que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué significa? Significa pues de que usted tiene que realizar todas las actividades que sean necesarias. Uno, porque es obligatorio, yo más bien diría, porque nos va a servir para reforzar los contenidos que vamos estudiando. Es decir, el objetivo principal es que usted pueda reforzar estos contenidos y diga, bueno, este es el tema, vamos a trabajar en esta parte y pues, you know, we need to work and focus in this exercise. Vimos el tema and I see the topic here and I know what to do. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Because I know that. Vamos con la siguiente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. También pueden ir adelantando contenidos. Por ejemplo, ya hicimos este ejercicio, pero siento que este tema lo conozco. ¿Puedo avanzar en otro? Claro que lo puede hacer, ¿verdad? Pero es recomendable que vaya realizando las actividades competentes, las tareas según el tema. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a InstaForce semanalmente. Significa de que a finales de la semana usted tiene que tener ya todos los ejercicios realizados según los temas que vamos viendo. Es importante que usted pues sí esté pendiente de eso y no deje, como dicen, a última hora todo, sino que usted vaya cada día o vaya adelantando o cada día trabajando en los ejercicios para que pues le pueda servir y el aprendizaje sea bastante significativo. También tenemos acá que el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Como les digo, acá nosotros pues yo siempre les comparto las presentaciones de las actividades que vamos a realizar para que usted las tenga previamente, para que usted las revise. Aparte que también las clases son grabadas, usted se fija, pues las clases son grabadas y se nos recomienda también pues que usted pueda revisarlas, pueda hacer una retroalimentación de los contenidos que ya hemos estudiado en el espacio. Para las tareas y evaluaciones les voy a compartir esto. Como nuestro curso en inglés es un crash course, que es un curso de un tiempo corto, tenemos 4 semanas. La primera semana vamos a trabajar lo que es la sección 1 y la sección 2. Cuando usted entra a su plataforma, se dará cuenta de que ahí están las fechas y las semanas. Entonces, este módulo debe de cubrir 4 semanas. La semana 1, que es la que vamos a estudiar de aquí en adelante, vamos a lograr esta semana completar la sección 1 y la sección 2. Para la siguiente semana, completaremos la sección 3 y el midterm. El midterm es una evaluación que cubre los temas de la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Entonces, eso es lo que vamos a realizar para la segunda semana. Luego, la tercera semana es la siguiente. Veamos. La semana 3 es la sección 4, la que se va a cumplir o la que se va a completar. Y tenemos la sección 5, que es la sección final y el examen. Estas son las partes que va a cubrir lo que es este tiempo de clases que vamos a compartir juntos. ¿Verdad? Para que lo podamos tomar en cuenta, yo en cada clase le voy diciendo, mire, vamos acá, vamos trabajando en esto, vamos haciendo esto y vamos reforzando esas actividades. Vamos con el siguiente punto. Si usted pues tiene algún comentario o algo, puede decirme sin ningún inconveniente y pues yo les ayudo, yo les doy el espacio.
Normas de convivencia. Esto es importante. This is a priority. This is a criteria that we need to take into account for this process. And siempre tenemos que tener el botón de silencio a menos que vayamos a participar. For any background, for noise, for everything. Entonces, tenga ahí su botón de silencio a menos que vaya a participar. That's one of the things. Lista asistencia, bueno, que usted está acá en todas las clases, que pueda compartir todas las clases. Su nombre completo, por ejemplo, que acá cuando podamos ver sus nombres, aparezca su nombre completo. Es un criterio. Si todavía no lo tiene, puede cambiarlo. Escribe ahí su nombre completo para cuando INSAFOR verifique a través de las grabaciones, pueda observar que usted está su nombre completo ahí. La cámara debe estar encendida en toda la hora clase para que después no estemos, mire, encienda su cámara, so you have to turn on the camera so we can see you, we can see what you are doing. You can like work in activities, you can activate, you know, your knowledge with the practice. Entonces es importante que usted lo pueda tomar en cuenta. Participación activa. Me gusta que mis alumnos participen en clase. Ustedes puedan desarrollar, raise your hand, talk in the class, participate, read, ask questions, todo lo que usted pueda participar, háganlo. Recuerde que al final el objetivo es que usted pueda aprender, que lo haga de la manera más activa y pues que no tenga miedo, que no tenga preocupación de que si no lo voy a decir bien, es que si lo voy a decir bien. Si estamos con eso, pues nos bloqueamos. Entonces hay que participar, hay que hablarlo. Recuerde que si nos equivocamos, vamos por el buen camino porque nos damos cuenta de que hay algo que tenemos que mejorar. Así que es importante tomarlo en cuenta. El uso del chat, también usted puede escribir aquí en el chat. Aquí pues usted escribe algo, alguna inquietud, algún comentario, usted escribe en el chat y yo pues lo voy leyendo y lo vamos a tomar en cuenta. Levantar la mano, ¿verdad? Es importante por alguna pregunta, alguna duda, pues you raise your hand y pues sin ningún problema. Y siempre mantener respeto, el respeto entre todos. Somos una familia acá dentro de este proceso que vamos a estudiar dentro de este mes. Y pues hay que respetarnos mutuamente, las opiniones, la participación y todo. Es importante. Y sobre todo disfrutar la clase, que eso es lo que a mí me interesa, que usted disfrute y que usted pueda ver ese aprendizaje continuo. ¿Seguimos? ¿Seguimos, sí? ¿Paramos? No, ahí vamos. Sí, bien. Ok, let's go. Vamos a ver. Ahí está. To summarize this process, en la asistencia al 80% de las clases o más, o sea, aquí es como que, hey, te vamos a permitir un 80%, ¿verdad? Pero la idea es que estemos en todas, porque en todas aprendemos. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. La clave va a ser que trabajemos en la plataforma de aprendizaje. Y pues el inicio de clases, que sería este día, horarios establecidos, perdón, ahí decía julio, pero igual es este mes. Tener la cámara encendida y la duración de la clase son 60 minutos, equivalentes a, pues, a una hora. Trabajar en ejercicios de la plataforma y que podamos aprender. Creo que esos son los criterios bastante importantes que debemos tomar en cuenta para nuestro proceso. Quiero ver, ¿tienen alguna consulta antes de que les presente la plataforma? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Creo que no. ¿O ya quieren hablar inglés? Ah, ya quieren comenzar a hablar inglés. Ah, ok, ya les entendí ahí. Muy bien, that's the goal. All right, one second. Ok, les voy a presentar, por ejemplo, acá tengo yo mi acceso a la plataforma, al igual que ustedes, con las credenciales que se les han dado. Ustedes pueden accesar a lo que es su plataforma. Aquí lo tengo y aquí tenemos la primera lección. By the end of lectures, participants will be able to create and introduce themselves using the verb to be. Entonces ahí nos dice en español también la información. Y vamos a dar pues inicio a lo que es primera sesión, ¿verdad? Aquí, it's nice to meet you. My name is Jennifer Miller. Y ahí vemos pues que está como un video que a ustedes les puede servir para practicar. Y ahí sucesivamente usted va continuando con las demás actividades. By the end of this lecture, participants will be able to use his and her in order to introduce their names or to introduce a friend
or classmate. Y entonces ahí usted va viendo las actividades de la plataforma. Y ahí vamos viendo los ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo ya un ejercicio donde pues nos dice hi. Y ahí vemos el ejercicio que tenemos que hacer. Hay ejercicios que son muy cortos, otros que son un poquito más amplios, pero siempre hay un espacio para que usted pueda realizar los ejercicios. Como usted dice, por ejemplo, este tema no lo hemos visto porque está más adelante, pero usted lo quiere hacer y quiere adelantarlo, lo puede hacer también sin ningún inconveniente. Será como las suggestions, como la sugerencia que teníamos. Entonces, es importante que usted pueda tomar estos puntos en cuenta, su cámara encendida. Por ahí veo a varios con la cámara encendida. Tenemos a Luis, tenemos a Alex, Wendy, Carolina, Jennifer, Eduardo, Eliseo, Rebeca, Fátima. So I see most of you are with the camera on, and that is something important. Bien, estamos en principiantes 1, ¿sí? ¿Estamos listos, principiantes 1? ¿O avanzado? Yes. ¿O avanzado? Ustedes díganme. No. ¿Me dicen avanzado? Vamos avanzado. No, no se preocupen. Estamos de la A, B, C. Okay, no se preocupen. Don't worry about it. So we're going to introduce that. Okay, so for this class, I was sure my presentation and also you have the presentation too. Como les compartí ahí con la presentación, vamos a dar inicio with our presentation, and remember that you had freedom to ask questions. Haga preguntas, participe, you know how it is, right? Entonces, damos inicio con nuestra presentación, así que yo la presento en este momento. By the way, let's see here what we have. Let's see. Okay, me dicen si ya lo pueden ver, ¿sí? Yes? Sí. Okay, it's nice to meet you. So we introduced one of the general goals for this class, and it's to talk about people's work and their functions in the workplace. So for that reason, we have this one. Let's brainstorm about what you and others colleagues do in your workplace and share it with the class. En este caso, pues, usted nos va a contar brevemente qué es lo que usted hace en su trabajo. What you do, what activities you do. And also we have some examples. I am in charge of the administration of the company. I take care about the products in the company. I help people with legal situations. I drive the personnel to the company. I am in charge of accounting of the company. I am in charge of the growing and results in the company. En este caso, pues lo que vamos a hacer es que Melissa Giselle puede ser posiblemente la internet que no le genera el que le cargue el documento, posiblemente quizás el internet está muy débil por ahí. Vamos a ver, quiero que en este momento usted me diga de una manera general way what you do in your company or what you do in your job or what activities do you perform. So I will give you 2 minutes to think about what activities you do in your job. If you have questions, you can ask about this. Si tiene preguntas, me dice, teacher, no sé cómo se escribe. ¿Cómo se dirá esto en inglés? How can I say that? O how can I write? O cómo puedo escribir esto. Usted lo puede hacer sin ningún problema. Recuerde también tener su diccionario a la mano, un diccionario o un traductor también que le permita pues, tener acceso pues, a vocabulario. Así que, pues, le voy a dar estos minutitos. Vamos a darles, like, 4 minutes to think about it, and then you will share this information. Me dicen cuando, si alguien está listo, me dice, teacher, you know what? I'm ready. I will talk about that, what I do in my job. Hi, Luis Mejía. Yes. Una pregunta. ¿Lo tenemos que hacer en nuestra capacidad o lo podemos traducir? ¿Podemos buscar la traducción? Puede buscar vocabulario, claro, puede buscar vocabulario. Ya. Yeah. Explicándonos qué hacen en su trabajo. Alex Osorio. Yes. Questions?
¿Preguntas? O sea, lo que hacemos es trabajo, pero tenemos que hacerlo en inglés. Yes, en inglés, así es. Ah, muy bien. Sí. Puede hacer lo que uno nomás pueda, o sea, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, yo me encargo de esto en la compañía. Yo puedo decir, digamos, en la primera me imagino qué cargo desempeña uno, ¿verdad? I am the chair of the administration of the company, ¿verdad? Exactly, yes. Y ya, yeah, así es. Creo, rapidito puedo decir que I am delivering the food. No sé si lo dije bien. Ya. Yeah. Lo otro dice, I take the call. Entonces sería, I deliver food in the company. Food in the company, correcto. Okay, look at the chat. Ve el chat. Okay. I deliver. Okay, entonces sería, I deliver food in the company. Exactly. That's okay, Omar. Yes. Yeah, Luis. We are here. Okay. Bueno, buscando la traducción en Google Translate. I am the graphic designer of my own printing and sublimation company. So you're a graphic designer. Exactly. Okay, that's great. This is a great job, Luis. It's the graphic designer. Yes, and Wendy. Hi, teacher. In my case, and I am a housewife. Oh, so you stay home. You're taking care of all everything at home. Oh, that's cool. Yeah, that is a very hard job. Yeah, it's very demanding time. Okay, cool. Thank you, Andrea Campos. Hi, Andrea Campos. Hola. Hi. Hi. Yes. I am cashier in the family business. Oh, that's great. A cashier in a family business. Is difficult or is easy? Difficult. Yeah, it's very busy. I know that. Thanks a lot. Wendy Lissette, right? Cardias. Yes, teacher. And I am housewife. Okay, yeah, it's because I saw the hands, la manita ahí arriba. Uh-huh. Okay, Evelyn Janet Cáceres. Hi, good night. Hello. Take care of the housework. You take care of the housework? Sí, housework. Oh, okay, that's cool. You know, it's good. It's good, thanks a lot. Marcela Lausil. Hi, Marcela. No encontraba. Okay. Yes. I'm a nurse. Oh, wow. That is a great job. And it's very challenging, right? It's difficult. Yes. But that is a nice job. Thank you. Yeah. A nice the background. I can see that. Jocelyn Alvarado. Teacher, I am assistant accountant. Wow, an assistant accountant. Okay. Yes. Okay, that's okay. Thank you so much for sharing these valuable details. Okay, who else would like to share it? We have Braulio. Tell me, Braulio, we're listening. Hi, good night. Hello. Hello. I work the driver. Oh, you're a driver. Yes. Okay. Yeah. Thank you. So you're a driver. Okay. Okay. Next. Who's next? We see Carolyn. Hello, teacher. Hi. I am a housewife.
Okay. A housewife. All right. Sorry. Nice. Thank you so much. Okay. Okay. Jacqueline Elizabeth. Jacqueline Elizabeth. Oh, perhaps the internet connection. Hello. Yes, yes, I'm here. We are here, by the way. Hello. Yes, hi. Hi, I am financial technical. Oh, it's about, yeah, it's financial specialist, right? Okay. You know, you see about numbers, about accounts. Okay, that is interesting. Okay. Thanks. Thank you for sharing your job. Who else is missing there? I want to see the hands up. I think someone else. Yes. Rebecca. Hi, Rebecca. A student. Oh, you're a student. Okay. I studied biology at university. Oh, university. What are you studying? Yeah. What career are you studying? Biology. Biology. Wow, this is a very interesting career. Yeah. Yeah. Yeah, this is a very nice to know that. Ruth, Noemi. Hello, Mr. Garcia. Hi. Acrylis. You're? Sorry? I am Acrylis. Acrylis? What job is that? Sorry. ¿cuál sería ese trabajo? Sorry. Acrylista. Acredista. Acrylist, me aparece. ¿Pero en español? Acrylista. O sea, de uñas. Ah, okay. Oh, okay. All right. Okay. Yeah, you see, yeah, I didn't listen that. Okay. Yeah, you are in charge of like taking care about the decoration of nails and yeah. Okay, that's good. Thank you, Ruth. Well, let's, after, you know, this time, we will have a time to work together with different activities. We go on with the next part of the class. Vamos con la siguiente parte de las actividades, ya que en todo este proceso vamos a estar trabajando en equipos, vamos a trabajar ahí simultáneo, doing different activities. So after that, we go on to the next part. It says, perdón, no hay a dónde levantar la mano para participar en, estuve tratando de ver. Jennifer. No, sí. Perdón. Hay una parte donde están como, está desde un celular, ¿no? Estoy desde mi computadora. Es que hay abajo donde está un, digamos, las opciones, usted va a ver una que dice reactions o reacciones, creo que dice. Y entonces ahí le aparecen los emojis. Solamente tengo participación, chat, compartir pantalla y grabar, salir. No sé si estoy en otra. Pero sí, por ahí está, hay tres puntitos. Le aparecen tres puntitos, entonces... ¿Será en el chat? ¿Tengo que meterme al chat? No necesariamente. El chat es como aparte. Bien. Vamos a ver, dice acá, students will listen to the teacher and read the conversation. Then they will take turns to practice it with a partner. Vamos a practicar esta conversación y vamos a practicarla luego con los compañeros. Eso sería como the most valuable deeds. ¿Pueden ver la conversación? Yes. Okay. Yes. Yes. So, quiero que se concentren en el vocabulario y luego lo vamos a practicar en pequeñas parejas. Let's go right now. Let's go. Okay, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lavos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department.
They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Entonces vemos ahí el saludo, ¿verdad? Que hacen Mary, Romeo y Rodrigo. Entonces ellos se conocen y la frase es nice to meet you. Que nice to meet you para nosotros es un gusto conocerte. Es una expresión muy formal para referirnos a que conocemos a alguien, you know, que es un placer conocer a esta persona. So we say good morning. I am Miss Mary Garcia. Am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Como ustedes observan, el saludo, pues, de estas personas dentro de este departamento, dice, I am Miss Mary Garcia, que es la señora Mary García, y es la nueva secretaria. Entonces le dice, nice to meet you, un gusto conocerte. Nice to meet you too, un gusto de conocerte también. Ese tú es para decir también. I am Mr. Romeo, soy el señor Romeo. Para empresas, para actividades educativas, cuando usamos el Mr. es una expresión, es una palabra que nos indica respeto de una persona. Soy el señor Romeo Lobos. Y ellos son el señor Rodrigo Campos y señor Espérez. Welcome. Somos del departamento de mercadeo. En este caso sería marketing department. Le dicen, no, I'm not. I'm from the quality department. Entonces le dice que no, él no lo es, sino que él es del departamento de calidad, que en este caso sería quality department. Y ellos son gerentes de mercadeo. En inglés sería they are marketing managers. Managers. Yes, we aren't from the same department. Y ellos le indica a Rodrigo, es que no somos del mismo departamento, pero somos colegas. Y entonces ahí le dice, thank you so much for the information. Vamos a hacer un pequeño practice de este vocabulario. Entonces voy a necesitar dos personas en este momento para que me ayuden. Tres. Uno que sea Mary. Yo, teacher. Vaya, usted va a ser Mary. ¿Quién más? ¿Qué diga yo? Yo. Va, usted va a ser Romeo. ¿Y quién va a ser Rodrigo? ¿Alguien que diga yo? Yo, teacher. Ok, ahí está. Ok, por ahí. Vamos a ver. Iniciamos. Mary. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Joa, nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Excellent. That sounds very interesting. I mean, I could listen three of you, and you pronounce really good. Lo pronunciaron muy bien los tres. Lo felicito. Entonces, la clave es también cuando nosotros lo practicamos, alguien me dice, teacher, pero es que ya lo puedo pronunciar. Ahora bien, hay que trabajar también un poquito la parte de la pronunciación. No es lo mismo decir good morning que good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. We are from the marketing department. We are from the marketing department. Entonces, vamos como tratando de darle como el tono de voz que es muy diferente del español al inglés. Entonces le vamos dando como el acento. El acento es el que nos hace nosotros pronunciarlo diferente a nuestro idioma español. Entonces vamos a formar unos breaker rooms y en los equipos vamos a practicar. Vamos a abrir los breaker rooms y usted va a entrar y va a participar con sus compañeros y va a leer esta conversación. Pueden hacer un role play, pueden cambiar, usted puede ser un personaje o puede ser el otro. Y exactamente tenemos 30 students. We have a lot of students here with us today, so that's much better for me and also the responsibility for helping you. Vamos a abrir los breakout rooms. Un momentito. Un segundo.
Okay, ¿estamos listos? Are you ready? Yes. Okay, yes, entonces, teacher. Excelente. Recuerden que en el chat está la conversación. Entonces, para que ustedes la puedan buscar ahí. Y también, vamos a ver, quiero hacer algo ahorita. Vale. Si alguien le quiere tomar foto, también le puede tomar foto. Aquí se la voy a proyectar ahorita. Y la puede subir al grupo, mucho que mejor. Me dicen si alguien le puede tomar la foto. Yes. Hello? Yes, Lu. Ready? Yes. Yes. Okay, perfect. Thanks a lot. So we will be sharing this one right now. Bien, entonces habilitamos los breakout rooms, le vamos a dar open, usted lo acepta y comienzan a practicar. Tenemos 5 minutes to do that. We have 5 minutes to practice this conversation and also try to give the English accent, no less Salvadoran accent. Let's go. Melissa? Melissa Rivera? The microphone. Walter? And Arely Flores. Cinco participantes, dice. Es que está el teacher también, creo. El teacher, usted. Somos los tres. Cuatro y el teacher. Cinco, cuatro y el teacher, cabrón. Vaya. Ah, aquí está. Comenzamos a intentar entonces. Bueno, sí, yo creo que de que quizás nos turmemos con el compañero Emerson. Que él sea Romeo. Romeo. Ajá. Yo voy a ser Rodrigo. Y una mujer, Mary. Así la fue. Nueva secretaria. Ajá, solo es una mujer. Vayan, está bien, no importa. Pero, y luego le tocaría quizás a la otra compañera. Vayan, está bien, entonces comenzamos. Sí, está bien. Okay. Bye. Okay. Entonces, good morning. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. We come. We are from the marketing department. Bye, compañera. Sí. Bye, compañera Emerson. Sí. Aunque ahí para hacer un poquito más grande la conversación, sería bueno que también una mujer se pusiera como Romeo o Rodrigo. Para pues que sí, para poder. Podríamos ir a practicar todo.
Ajá, porque siento que lo de Mary es bien corto. Ajá, podríamos turnar primero, digamos, usted hizo lo de Mary, que la compañera haga lo de Mary, y luego cambiamos. Vaya, por ejemplo. We are from the same department, but we're colleagues. Thank you so much for the information. Thank you. Va, sigamos. Hasta que nos saquen, vamos a tener que terminar la conversación, ¿verdad? Para que nos lleve a la otra reunión el maestro. Vaya, good sí, morning. Good morning. I am Mary García. I am new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Romeo Lowe, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Good morning. We are for the marketing department. No, I am now. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much, for the information. Bye, bye. Good morning, I am Mrs. Mary Garcia. I am the secretary, nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Good morning, we are for the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are in front of the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Vaya, aquí está. Vamos a tomar la foto de nuevo. Yo creo que lo va a mantener así también. Ahí está ahorita en lo. Tomar la foto. Ya le tomé foto. Démosle ya si quieren. Bueno, démosle ya la foto. Okay. Entonces a mí me toca Romeo, ¿verdad? O Rodrigo. Aunque te sientas más cómodo. Ah, ok, con Romeo entonces. Bien. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We're from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing the manager. Yes. Where I'm from, then some department, where we are colleagues. Colleagues. No, colleagues, algo así, digo, colleagues. Colleagues, colleagues. ¿Cómo? Colleagues, colleagues. Colleagues, okay. Y Mary, de último. Thank you so much for the information. Ok. Hay que volver a repetir porque hasta que el teacher diga qué vamos a hacer. Colleagues.
Okay. Repeat. Okay, so let's continue with the activities. After that, we practice this conversation and also that most of you discuss about that. There are some other students joining the class. Yeah, most of you are right here, so let's go. Okay, so we just discussed this information about this conversation. Vamos a seguir acá con la actividad. Y ustedes me van a ayudar a completar esta información de acuerdo a la conversación. Look at the conversation and says, Rodrigo and Luis. Vamos a utilizar el verbo ser o estar, el verbo be, para poder completar esta oración. Entonces, Rodrigo and Luis. Are. Yes. Are. En este caso, para referirnos a son en plural. Son o están. Entonces decimos, Rodrigo and Luis are marketing managers. Marketing manager. Yeah, marketing managers. Entonces ellos son marketing managers. Let me check if I can write over here. I think it will be this one. This is on marketing managers. Y lo ponemos acá. We're just going to write it here. All right. So look at this. Our marketing managers. Number two, Romeo and Rodrigo. Are from the same department. Are from the same department? Is from. Are no. From the are same. Friends. From the same department. Are from. Department. Exactly. Es como se dice, department. Y la department. Siguiente sería la número tres. We colleagues. We are. Veamos la conversación que nos dice. Dice, I'm not from the quality department. We are colleagues. Ahí dice que, o sea, no están en el mismo departamento. Pero son colegas, es decir, cosas de trabajo. So they are colleagues. So you can see the answers. Okay, so check this out. La siguiente. Colleagues. Digan conmigo, colleagues. 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 That's right. And the last one, they are colleagues in the same company, right? They are in the same company. They are in the same company. Ellos están en la misma compañía. Yeah. So we can check that. Check the following phrases and expressions in English. Vamos a ver las siguientes expresiones. Tenemos affirmative and negative statements. Tenemos, por ejemplo, acá. Affirmative. We are. Y tenemos la forma contractada. Esta es la conjugación del verbo be, que significa ser o estar. En este caso tenemos el verbo be. Y el verbo be, cuando este va a ser conjugado, se divide en am.
se divide en is para terceras personas y se divide en are para plurales. Entonces yo te digo, yo soy, yo digo I am. Tú eres, you are. Él es, he is o she is. Veamos aquí les, como la manera general. We are Irene and Cindy o we are Irene and Cindy. You are managers. You are managers. They are colleagues. They are colleagues. Negative statements tenemos we are not Irene and Cindy o we are not Irene and Cindy. O sea, no somos. You are not managers. Ustedes no son gerentes. You are not managers. They are not colleagues. Ellos no son colegas. They are not colleagues. Esta es como la manera general, pero les voy a enseñar una tabla que nos va a identificar ya todo de manera general. Vamos a ver. We're gonna do this. Acá. Tenemos algunas respuestas. Por ejemplo, cuando digo yes, I am. Yes, you are. Cuando usted afirma algo. Sí, tú eres o tú estás. Yes, you are. Yes, he is. Sí, él es o él está. Yes, he is. Yes, we are. Sí, nosotros somos o nosotros estamos. Yes, you are. Ustedes son o ustedes están. Y luego tenemos yes, they are. Ellos son o ellos están. Tienen las dos estructuras. También cuando nosotros queremos referirnos a la forma negativa para decir que yo no soy o yo no estoy, yo le digo, por ejemplo, Melissa, are you a teacher? No, I'm not. I am not a teacher, okay? So you say, no, I'm not. Hay dos maneras, una que es la forma contractada y la otra manera que es la forma normal. Veamos cómo se pronuncia la forma contractada. Cuando tú dices que no eres o no estás, yo digo, no, I'm not. Es cuando te digo, are you a teacher? No, I'm not. No, I'm not. Are you a doctor? No, you're not. Este es, you are not. You're not. No, she's not. No, she's not. No, he's not. Él no es. O él no está. No, he's not. No, we are not. No, nosotros no somos o nosotros no estamos. No, you're not. Ustedes no son o ustedes no están. Y no, they are not. Ellos. They are not. Tenemos acá también otra forma de hacer una contracción cuando decimos no, you aren't. No, she isn't. No, he isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Entonces, tanto el you are not como el you aren't es la misma estructura. Veamos unos ejemplos así breves para que ustedes me ayuden a completarlo. Vamos a ver. Quiero que hagamos un ejercicio sencillito. Por aquí está. Dice, complete the statements using the plural of be and the information with the partners. Olvidate, si seguís con ¿cómo sería mañana, ahí perfecto, para referirnos a... Vamos a completar esta estructura. Ustedes me ayudan. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito vigor. Para decir que, nos, que ellos no son recepcionistas, ¿cómo sería? They are in. They? They are in. Reception. They aren't receptionist. Entonces decimos que ellos no son recepcionistas. They aren't. They aren't receptionist. Ellos no son, ellas o ellos no son recepcionistas. Y para referirnos a que, para decir que ellos son supervisores, ¿cómo sería en inglés? You are supervisors. You are. Vamos a poner acá, you are, digan conmigo, supervisors. Supervisors. Supervisor. Ahí con el micrófono, y usted dice supervisor. 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 Hay que siempre tratar de darle como el acento americano. Una recomendación.
No sé si pueden apagar ahí micrófonos, se escucha un feedback. Una recomendación que yo les doy es que usted pues vea algunos programas, algunas series, algo que le genere a usted escuchar un acento, digamos, propio del idioma. Entonces, vamos con la siguiente. Número 3. ¿Cómo sería la número 3? Susana en Marcos are in college. They are in college. ¿Cómo decíamos que era? Ok. ¿Cómo decíamos que era colegas en inglés? ¿Cómo se pronunciaba? Colleague. Colleague. Y si es plural, es colleagues. Colleague, colleagues, right? College. Yes, that's right. Me parece muy bien. Vamos a ver. Entonces, yo quiero decir que Susana y Marcos no son colegas. ¿Cómo sería entonces? Susana y Marcos are in college. Are not colleagues. Friend college. Puede ser are not or aren't colleagues. Colleagues. Ahí está, miren, entonces, pues no son colegas. Aren't colleagues, right? Aren't colleagues. Aren't colleagues. La número 4, ¿cómo sería? En inglés, para decir contador, en inglés es accountant. Accountant. No tiene que sonar ese tan, sino que es account. Es como que fuera accountant. Accountant. Muy bien, lo están diciendo. Muy bien. Accountant. Si ustedes pueden pronunciar, este van a pronunciar una serie de palabras que terminan, que tienen estas terminaciones. Entonces, mientras usted lo más lo practique y lo aprenda, va a poder pronunciar otras palabras sin ningún problema. Accountant. Entonces decíamos que we are accountants. We are accountants. ¿Y si quiero decir que nosotros somos Carla y Sandra, cómo sería en inglés? We are Carla and Sandra. Ajá, exactamente. We are. Y para decir que ellos son la señora Herrera y mi señora Mejía. They are. Muy bien. Les vamos a hacer así brevemente, muy bien, de una manera bastante breve, algunas estructuras muy sencillas. Por ejemplo, yo quiero decir que quiero ver. I am a manager, for example. I am a manager. I am not a manager. Si yo quiero decir I am a manager y quiero utilizar una forma que se llama contracción, yo voy a agregar una apóstrofe y una M. I am a manager. Ya no voy a decir I am, sino que voy a decir am a manager. I'm a manager. Tú eres una maestra. You are a teacher. Entonces, you are a teacher. Entonces, utilizando una contraction sería, vamos a un poquito más. You're a teacher. Entonces decimos, usamos el apóstrofe. You are. Decimos you are, ahora decimos you are teacher. Vaya, si gustan en este momento, apaguen los micrófonos para que yo solo pueda ir pronunciando. Apaguen los micrófonos. Entonces decimos, I am a manager, you say I'm a manager. You are a teacher, you are a teacher. Entonces you are, cambia la estructura. Tenemos, por ejemplo, he is a painter. Tenemos, he is a painter. Él es un pintor. Pero, y si yo lo quisiera hacer en contractions, diría he, usamos el apóstrofe y una S, a painter. Y vemos que es la misma estructura, solo que en una es una estructura formal
y en la otra es una en forma contractada. El día de mañana vamos a estudiar un poquito más acerca de las contractions, pero también vamos a estudiar lo que son los possessive pronouns, cuando decimos mine, your, his, her, para decir suyo, su, mi, de él, de ella. Entonces, para eso estudiaremos el día de mañana esta estructura. Así que también cuando decimos nice to meet you, para referirnos a un gusto conocerte. This will be for the next class. Ella es, she is a dentist. She's a dentist. Entonces decimos en inglés que en forma contractada, she's a dentist. Okay? Entonces, día de mañana, pues continuaremos trabajando con estas estructuras y para que ustedes puedan repasar. Les voy a compartir en unos minutos también este tema de manera un poquito más profunda para que usted que tenga el espacio durante la jornada de mañana, pues pueda repasar. Así que les compartiré al final de la clase un enlace con esta información que le va a servir muchísimo. Okay, I think we're about to finish. So I really appreciate the time that you had for practicing in the class. ¿Algún comentario antes que culminemos? Buenas noches. Yo estaba así como de que cómo comenzaría la clase, ¿verdad? Pensé que íbamos a empezar, así como dijo una compañera, con el abecedario y quizás conociendo los pronombres y todo eso en español, de español, de inglés a español, pero siento que bien solo hemos entrado a las oraciones y hay palabras que no conocemos muchas y otras que sí, que creo que en el camino las vamos a ir aprendiendo. Exactamente. De hecho, bueno, si usted entra a la plataforma, ya nos comparte una serie de temas que son los que estamos desarrollando en este momento. Pero les puedo compartir esa información para que ustedes la repasen, que es información, digamos, básico. Entonces, yo le voy a mandar este enlace para que ustedes lo puedan repasar. Y repasen también la plataforma, porque si ustedes se fijan, ya son como los temas establecidos que se van a ir tratando en las clases. ¿Y tienen algún grupo de WhatsApp ahí donde a uno lo pueden agregar? De bien la información. Sí. Ahorita. Quiero ver, permítanme. Quiero ver si lo tengo aquí a la mano. Vale, les voy a compartir en este momento para los que no tienen el enlace de WhatsApp y pues se puedan agregar al grupo y puedan ir repasando la información que yo les voy a compartir. Me indican en el chat si ustedes lo pueden visualizar. Denme un momento. Ahí está. ¿Me dicen si pueden ver el enlace? Yes, teacher. Excelente. Entonces, ingresemos a la plataforma ahí para revisarlo, para que vean los temas que estamos desarrollando y cualquier consulta me escriben. Ya se oye que es. Excelente. Ok, gracias a todos y pues pasen una feliz noche. Nos veremos mañana. Ok, good night. Thank you. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, you too. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Have a good time. Bye-bye. Good night. Good night, you too. Thank you. Bye-bye.